Good evening. Déjenme solo responder un mensajito. Hello, hello. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Wait, que alguien está preguntando. Ahorita ya estoy dentro de la llamada. All right. Intente de... All right. Hello, hello. Veo un par de nombres conocidos acá. Y no se preocupen. Para los que no me conocen, ahorita nos vamos a conocer. All right. So, how are you doing, guys? ¿Cómo están? Well, teacher, thank you. Hi, Mirna. Hello. Un gusto. Hello. Hi, teacher. Hello, María. ¿Cómo le gusta que le digan? I'm sorry. Ahorita nos vamos a presentar rapidito. María Adela o Leticia. 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 Ok, perfecto. Sí, es que hay personas que no le gusta uno de sus nombres, entonces me da pena. No me gusta que me digan así. Yo tengo tres por falta de uno, así que. Pero me gusta más Leticia. Ah, vale, perfecto. Bueno, usted tiene donde escoger. Sí. Véalo de esa manera. Sí, mi prima también tiene tres nombres, se llama Catherine. Y los otros dos no me los puedo. Pero solo Catherine le digo. Yes, el que más le gusta. El que más le gusta es ese, Catherine. El primero, por cierto, el de ella. Yes. Okay. All right. Thank you very much, Leticia. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, Leticia. What about, let's see, Yosemite. ¿Lo dije bien? Yosemite. ¿Le gusta que le digan así? ¿Qué se me hizo? Oh, ahí está. Hola, José, ¿qué tal? Hi, teacher. Good evening. Good evening, José. How are you? I'm good. Thank you for asking. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, everybody. Hi, Juan. Hello. Hello. Joseph. Joseph. Yes. Hola, Flor. Flor, how are you? I can see you guys. Can you turn on the camera just for a bit? Solo por un ratito. Encienden la cámara, please, para que nos presentemos para las personas que se han unido. All right? Hello. Hola, Leticia, mucho gusto. Ya la reconocí. Let's go with Helen. Helen, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Helen o Patricia? Good evening. Good evening, Roger. Helen o Patricia, cualquiera. Cualquiera de los dos. Ah, vaya. Perfecto. Cualquiera de los dos. Mucho gusto. Mucho gusto, Helen. Muchas gracias. Vamos a ver. Flor de María. Hello. Flor Alvarenga. También. Ouch. Sorry, me acabo de golpear con la compu. Oli, ¿qué tal, Oli? Good evening. ¿Qué tal? Good evening, Oli. How are you? I'm good. Thank you for asking. I'm glad to see you all again, guys. Yes. I am working today. Every day, right? Todos los días. Sí, I'm 15 months. Oh, okay. Mm-hmm. All right, then. But I'm happy to see you all again, guys. Let's see quién me falta. Flor de María y Flor Alvarenga. No sé si estarán por acá. Roger, enciende la cámara. Hello, Flor. Hey, Chris. Hello. Hello, guys. Yosemite, no sé si estará por acá. No sé si lo estoy diciendo bien, además. Estará por aquí. Vamos a ver. Sí, aquí estoy, aquí estoy. A ver, lo que pasa es que mi cámara está dañada y por eso no puedo ponerla. No, ya mi telefonito ya está un poquito viejito. Ay, no. Está dañado. No, tranquila. Pero me alegra haberla escuchado. Roger, no seas mentiroso, el tuyo no está dañado. Sí, Roger, qué barbaridad. Yo me acuerdo haberte visto. Lo que pasa es que también estamos despeinaditas, ¿verdad? Ah, ok. Yo me tuve que ir a peinar ahorita. All right, guys. So, un gusto volverlos a ver. Pero para las personas que no me conocen, mi nombre es rapiditos en español, Jennifer Valiente. Me pueden decir Jenny o Jennifer. A mí no me molesta si no me dicen teacher o miss. All right.
Rapidito también, para las personas que se acaban de unir, ustedes ya saben, me pueden hacer preguntas por acá, por el grupo de WhatsApp, o si no quieren que la demás gente se vea que me estén preguntando, me pueden hacer preguntas por mi chat privado. All right? So, no tengan pena, guys. Pregúntenme todo lo que quieran. All right? I don't mind. En realidad, a mí me encanta que la gente me pregunte para que se aclaren todos los conceptos. All right? So, how are you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido estos días que no hemos hablado? Hola, Elsie, ¿qué tal? Hello, teacher. I'm fine. How are you? Awesome. I'm glad that you're fine. I'm good, too. I'm fine, too. Thank you very much for asking. Nice to see you again. Yes, nice to see you again, all of you guys. So, yes, I'm happy to see you again. All right? Estoy feliz de volverlos a ver. So, let's start with the class, all right? Today is the first day of this class and from the platform, all right? So, you should start today or tomorrow, as you please, the first section of the platform, all right? Les recomiendo que comiencen la primera sección de la plataforma. Que la plataforma, si no me equivoco, dice... Quiero ver. Voy a cerrar acá, voy a abrir acá. Okay, so it's about the first topic from the platform. It's about adverbs, all right? Adverbios. ¿Alguien sabe qué son los adverbios, guys? ¿Quién tiene una idea? No necesariamente quiero el concepto, but I would like to know what do you know. Quisiera saber qué es lo que saben ustedes. Roger. Roger se ofreció ahorita. Roger, tell me. What do you know about adverbs? I don't have idea. It's okay. Con caca. Es lo que complementa al verbo. There you go. ¿Quién dijo? Está en lo correcto. Helen. Helen. Thank you very much, Helen. So that's correct. It's what complements the verb. Or, in another words, it gives more information about the verb. All right? Vamos a comenzar con la presentación rapidito. Hoy les hice presentación, guys. So, van a ver que está bien bonita. Vamos a ver aquí. Okay. Can you see my presentation? Yes, I do. All right, thank you very much. So guys, adverbs, what are they, when and how to use them? All right, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué son los adverbios? Un par de ustedes ya saben. ¿Cuándo y cómo utilizarlos? Right? Porque hay una manera de utilizarlos en inglés. So, let's start. Comencemos. All right, so who can help me read hasta el puntito? ¿Quién me ayuda a leer hasta el punto? Raise your hand. Okay. All right, go. Adverbs or adverbs are words that we use to give more information about a verb. Perfect. They can be one word, heavily, air, or fresher. Mm-hmm. At home and a feel, and often say how, where, when or how often something happens or is done, though they can also have other use. Perfect. Thank you very much, Roger. So as Helen mentioned, the adverbs or adverbials, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, are words that we use to give more information about a verb, all right? And they can have different meanings. It can be one word, it can be phrases, and also it says how, where, when, and how often they are used or that something happens, ¿sí? Ustedes concéntrense en esto. Yo se lo voy a dibujar acá. Give more information about a verb. ¿Sí? Los adverbios lo que hacen es que dan más información del verbo. ¿Sí? Angrily, for example. Here. At home. In a few hours. Right? Solo da más información. So far so good. Hasta ahorita con el concepto vamos bien. Ya le puedo enseñar cómo se utiliza. Pero hasta ahorita vamos bien. Sí. Perfect. Yes. Yes. Let's go there. Sí. Let's get down to business then. All right. So here, where do adverbs go in a sentence? Ahora, los adverbios sí tienen que ir en cierta posición en las oraciones. All right? For example,
If you want to use a formula for this, normally we place adverbs after the verb, but not always, ¿sí? Generalmente se ponen después del verbo, pero no siempre. Y ya vamos a ver cuándo es que no van después del verbo. But, as we said, normally it goes noun plus verb plus adverb. Oops. All right? Si lo quieren poner en fórmula, ¿ok? Sería noun, verb, and adverb. All right? Here, for example, here is the verb. He spoke. He spoke. Pero ¿cómo habló? Angrily. Habló bien enojado, right? Por ejemplo, cuando los papás se enojan con los hijos que no recogen los juguetes. O no sé. He spoke angrily, right? Porque se pararon en un Lego. Y la cosa más dolorosa del mundo, right? Pararse en un Lego. So he spoke angrily. You have to pick up all these toys, le dicen. Tienen que recoger todos estos juguetes, right? He spoke angrily. ¿Cuál sería el adverbio acá, guys? Angry. Thank you, Helen. That's correct. Angrily. It gives more information about cómo habló. Le da más información cómo habló. Calmly, angrily, happily, right? Habló alegremente, tristemente, enojadamente, right? Ustedes deciden. Here, too. Just, right? De lugar, right? They live just here. Ellos viven justo, justo acá, right? We will go in a few minutes. De tiempo, ¿sí? We will go. La oración por sí sola acá tiene sentido, ¿sí o no? We will go. Pero como el adverbio da más información del verbo, entonces decimos, we will go in a few minutes. Vamos a ir en un par de minutos, right? En un ratito, dice la gente. Y ni ha salido de la casa. All right, we will go. All right, so normally, as we said, it goes after, oops, wait. It goes after the verb, pero no siempre. Pero generalmente va después del verbo. Ahora, ¿cuándo entonces es que va antes o después? For example, if the verb has an object or complement, ¿sí? Si hay un objeto o complemento, después del verbo, si el verbo tiene un objeto complemento, I'm sorry, we place or we put the adverbio after the object or the complement. O sea, lo mismo que lo anterior, right? Porque el verbo, ¿cuál es el verbo de esta primera oración? Opened. Opened. Perfect. Thank you, Helen. ¿Cuál sería el objeto o complemento? The door. Entonces, ¿sigue o no sigue lo de la primera regla que dijimos? Yes. Yes, right? So, quietly, right? Así, cuando uno llega tarde a la casa, right? He opened the door quietly, dice. No, mentira, todos llegan temprano a su casita. Ustedes no saben qué es eso. No salimos de nuestra casa. Cabal, no salen. Entonces, eso solo en las películas se ve, right? That he opened the door quietly, right? So, we have the noun. En este caso, la fórmula sería diferente. We have noun. Oops. Qué barbaridad. Noun plus verb. Any type of verb. Cualquier verbo, si se fijan, ahí está en pasado simple, right? He opened, complement, complement. Object plus adverb. Así sería. Alright. Si es que lleva objeto o complemento. Right? Complemento ya sabemos que es el predicado en español. Alright. He opened the door quietly. Right? And it will be the same thing. Let's go with the second sentence. Right? You are looking tired tonight. Si se fijan, tenemos, digamos, dos. Pero ¿a qué se está refiriendo la oración? ¿Qué estoy describiendo yo? Si le digo a Juan, you are looking tired tonight. ¿Cuál sería el verbo de la oración? Looking. Looking. That's correct. Looking. Porque yo lo estoy viendo, right? You're looking tired today. En este caso, tired no es verbo.
Sería un no. adjetivo. Adjetivo. There you go. Ay, no hubiera dicho nada. Lo hubiera dejado de responder a ustedes. So yes, that's correct. So in this case, tired is not a verb. It's an adjective, right? And tonight es el adverbio de tiempo, ¿sí? Esta noche. Te ves bien cansado esta noche. Pues sí, ¿verdad? Trabaja todo el día. ¿Cómo no va a estar cansado? Right? You are looking tired tonight. So far, so good. Si se fijan, este, guys, es lo mismo que el primero. Right? El adverbio siempre va de último en este caso. So far, so good? Yes. Yeah. Awesome. Thank you. Let's go with the next one then. Manda la captura. ¿Le puede mandar la presentación? ¿O quieren que, bueno, hagan la captura, pues? Yes, sí. Ups, pero... la presentación. Así, así. La presentación está bien. Pero las dos cosas. Las dos cosas, pero espérame que se me cerró. ¿Quién me no problem. Yes. All right, déjame agua. Yo tengo captura de esa parte, si usted se las puedo mandar. Por favor, Roy. Please, Roger. Thank you. Thank you, Roger. Mándelo. Ok. Thank you, Roger. Sí, porque se me borró. You're welcome. Thank you, Roger. Okay. Now, we also have adverbs of frequency. Cuando decimos how often, ¿se recuerdan? How often do you go to the beach? How often do you exercise? ¿Qué tan de frecuencia, right? Now, when is in this scenario, the adverb goes in front of the main verb. ¿Sí? Cuando son adverbios de frecuencia o de qué tanto hacemos algo, en ese caso específico va a ir antes del verbo. Yes, that's correct. Como dijo el bebé. All right? So usually. Yes. Right? We usually. Usually spent. Right? Y ese adverbio de tiempo, I'm sorry, de frecuencia, siempre va a ir antes del verbo. Siempre va a ser así. All right? Usually is the adverb. Spent. We usually spend our holidays with our grandparents. Generalmente o usualmente pasamos nuestras vacaciones con nuestros abuelos. Holidays, guys, or vacations. Ambas son correctas. Sin embargo, holidays lo ocupan sobre todo in the UK, en el Reino Unido, o en Europa. Holidays. And vacations, that you said in America, all right? But at the end, it's the same. However, if you go to an U.S. airport, I don't recommend you saying holidays, ¿sí? Chair. Dígame, ¿quién habló? I have a question. Tell me. In the USA, it doesn't use the holidays, for example, in the 15th September, it's a holiday, right? Yes. Right. But... In Europe, they use it as vacations, not as the holidays we know. En Europa, lo utilizan en lugar de vacaciones. Nosotros, holiday, lo ocupamos como celebraciones. Pero okay. Ellos lo ocupan en lugar de decir vacaciones, dicen holidays. Uh-huh. Es más, les voy a enviar un video por WhatsApp, porque no lo puedo compartir aquí por copyright, donde se ve de manera graciosa un intercambio entre una persona de... el Reino Unido con alguien de un aeropuerto de Estados Unidos, porque les comienzan a preguntar, I'm coming for the holidays. Which holiday, le dicen? ¿Cuál celebración? You know, the holidays. Entonces, cuando al final del video, donde hasta lo hacen pasar, lo hacen pasar por el, donde lo registren y todo, you mean vacations, le dicen. Okay, you can go, le dicen. Y se ponen a reír de él. Por eso les digo, tengan cuidado, si alguna vez van a Estados Unidos, do not say holidays. Porque saben como que a qué holiday venís, vea, si no es Christmas or Thanksgiving or 4th of July. Just say vacations, all right? Pero es bueno que sepan las dos, ¿ok? Si le escuchan a alguien de Europa decir holidays, se refieren a vacaciones, ¿ok? Sorry, ya me salí del tema, pero ahora ya saben algo más. All right, so, who can help me read the second one? ¿Quién me puede ayudar a leer la segunda oración? I have never seen William at work. Perfect, right? I have never seen William at work. Y todavía tiene trabajo, right? And we have never seen him there. So what will be the adverb? ¿Cuál sería el adverbio, Oli? Never. Perfect, never.
right? Seeing will be the verb. Seeing. Okay, perfect. Also, so far so good con los adverbios de frecuencia. Ellos van siempre antes del verbo. Solo eso, acuérdense. They go in front of the main verb or before the main verb. All right? All right. Next one. If we want to emphasize an adverbial, then we do the same thing as the previous one. All right? Si solamente queremos darle importancia o énfasis, lo ponemos al principio de toda la oración. Okay? For example, here. Last night, we saw friends. Va antes del pronombre, antes del verbo, antes del complemento. Va al principio. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo hacemos esto? Estamos hablando del pasado. Yes. Porque el... Yes. Ajá. O que usted le quiere dar importancia a ese adverbio. A esa noche. O a lo que está sucediendo. Perfecto. Eso es. Right? Solamente lo ponemos al principio de todo cuando le queremos dar importancia a lo siguiente que vamos a decir, right? Porque solamente pudimos haber dicho we saw our friends, okay? Y tiene sentido la oración, right? We saw our friends, but we want to emphasize that last night we saw our friends, right? Or a week ago we saw our friends. Or in a few minutes we will go. Right? Cuando alguien está como que quiero venir, quiero pasar. Right? A few minutes we will go, right? En un par de minutos. Tenme paciencia, right? But we will go. So far so good. Esto es cuando ustedes quieren darle importancia a la oración que van a decir. Eso es todo. So far so good. ¿O sienten que voy muy rápido? No, yes, very nice. Okay, perfect. Thank you very much, Ari. So, let's continue with the next one. Who can help me read this, please? ¿Quién me ayuda a leer eso? Roger. Ay. Mirna. Hello, Mirna. Okay. Hello. If we want to invite... Que la lea la niña. Tranquila. All right, esperemos a mí. No se preocupe, Mirna. Tranquila. Helen. Helen Patricia. Hola, hola. Ayúdame, please, a leer la primera. Esto último. If we want. If we want to. ¿Cómo se pronuncia eso? Emphasize. Emphasize an adverb of manner. ¿No? ¿Cómo se pronuncia eso? Of manner, yes. Manner, we can... put it in front of the main verb. That is correct. So if you see here, it's pretty much the same as the previous one, right? Es casi como la anterior, ¿o no? Pero la diferencia es que si queremos enfatizar al verbo en este caso, se pone antes del verbo, right? Un adverbio de modo. ¿Saben ustedes cuáles son los adverbios de modo? Los que terminan en L-I. Quietly, carefully, partially. Todos esos que terminan en L-Y son los adverbs of manner. Alright? So, in this case, it will be he quietly opened the door. Right? Él silenciosamente abrió la puerta. Alright? Or she had carefully put the glass on the shelf. Alright. Cuidadosamente puso el vaso en el estante. Alright. Glass on the shelf. By the way, guys, por acá tenemos emphasize con S y emphasize con Z. No es que me haya equivocado. En realidad, sí, porque se me olvidó poner uno solo. Se puede escribir de dos maneras. Emphasize normalmente lo utilizan en Estados Unidos y el emphasize con S se utiliza en Europa, all right? Entonces se puede escribir de cualquier manera. Lo ideal sería de que lo estandaricen, que solo uno de los dos ocupen, all right? But both are correct, pero ambos están correctos, okay? Okay. Awesome. So far so good. ¿Vamos bien hasta ahorita?
Yes. Sí. Awesome. Si se fijan, guys, honestly, you use adverbs as you wish, como ustedes prefieran. Esto sobre todo se hace cuando, si ustedes quieren darle énfasis a lo que van a decir, va al principio. Si no, va al final. ¿Sí o no? Esa es la única diferencia. ¿Le quieren dar importancia a lo que van a hablar? Lo ponen al principio. Si solamente quieren decirlo, va al final. All right? Yes, kind of. Maybe. I don't know. Perfect. Yes. Perfect. Yes. Amazing then. So, guys, we have 30 minutes. Well, actually, you have 30 minutes to practice. All right? Como ya saben, siempre a mí me gusta darles tiempo para que practiquen entre ustedes. So right now, we're going to divide this group in, let's see, in five groups of three people. All right? Para que todos logren hablar un poquito. Los voy a dividir en cinco grupos de tres y las personas que se vayan uniendo, los voy a ir agregando a los grupos existentes. All right? What do I want you to do? What I want you to do is to practice the adverbs. Ahorita, en lo que ustedes se unen a los grupos, les voy a mandar la presentación por si la quieren descargar. ¿Sí? So, what do I want you to do? You can either make a conversation or you can make sentences as you wish. Or a story, lo que ustedes quieren. No es tarea, solamente es para que lo practiquemos ahorita. Ustedes pueden crear una conversación, pueden crear una historia, o si se quieren ir más sencillo, pueden hacer oraciones. No hay límite de oraciones. No hay un mínimo, perdón. No hay un mínimo de oraciones. Esto es solamente para que practiquemos los adverbios. All right? Y los adverbios, como dijimos, solamente le dan más información al verbo. ¿Sí? You are just giving more information about what you're talking about. Solamente estamos dando más información de lo que estamos hablando. So far so good. Are the instructions clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes. Okay then. In any case, as you know, I'm going to visit you in each of the groups in case you have any questions. All right? So please accept the invitation. Hello, Jasmine y Mirna. No sé si les ha caído la invitación para que se unan a los grupos. Hola, hola. Hola, Josemith, ¿me escucha? Si me escucha y no puede hablar usted, me puede enviar un mensaje por el chat. También era, nada más que era más serio. Más en serio. Yes. No recuerdo cómo se llama.
¿Cómo se llamaba el teacher anterior? No, yo sí, de los tres. Ah, qué bueno. Soy la más calladita, entonces Juan puede dar testimonio de que soy la más. También la teacher puede opinar al respecto. Bueno, vamos a conocer la metodología, porque sí, en el anterior grupo, lo único que estuve, nos dejaba, digamos, como la PPT o tomaba un screenshot y nos poníamos a repetir, ¿verdad?, la frase. Lo que entendí ahorita de Jenny, que nos pedía que hiciéramos oraciones con los audios, ¿verdad? Yes. Pero, yes, teacher, ¿aún no ha mandado la PPT, teacher? ¿Por qué no? Sí, ya la mandé. Ahorita. No, quiero ver. Sí, ya me aparecen los dos chequecitos. Lo que pasa es que él está viendo otro WhatsApp. Sí, el del anterior está viendo. El del mes pasado está bien. No, hombre, sí, ahí ya nos eliminaron. Sí, es cierto. Okay. Aquí, unirme al grupo, madre. No, pero sí, revisen, si no, la vuelvo a enviar, okay. Porque a mí me sale que ya la envié. Pues, yo no la voy a ver, teacher, porque me acabo de unir. ¿Qué la puede enviar, porfa? Vaya, espera. Voy a enviar de nuevo. Por favor, teacher. No te preocupes, ahora te la envío de nuevo. Hoy sí. Ah, excelente, gracias, teacher. Sí, ahí está. De nada, no te preocupes. What do you want, Mario? Intigo. Yes. Intigo también. No. Competence. What is the occupation? ¿Qué haces en Tigo? I am in charge of service or stores. Manager of service. Ah, okay. ¿Sos jefe de servicio? Yes. Ah, okay. Yes. And you? Okay. Okay, I am work in Movistar. I am trading for sales. I am manager TIC. Soy ejecutiva de productos tecnológicos. Excelente. Así que yo veo toda la parte de tecnología. Y excelente. ¿Cuánto tiempo tenés de trabajar ahí? 6 años. Ay, ya tienen bastante. ¿Conoces a Héctor, entonces, Héctor Ruiz? Héctor Ruiz, no me suena. No me suena. Está en la parte de Exadata. No, él está en la parte de ingeniería. Uh-huh. Ah, ya, no. No mucho me suena. Bueno, hay varias personas o muchas áreas que poco las llegamos a conocer. Pero sí. Tenemos más contacto con área comercial, ventas y todo lo demás, ¿verdad? Ok. No, yo solo tengo 10 meses de estar ahí. Ah, no, sí. ¿Y qué tal todo? ¿Todo bien? Sí, sí me gusta, sí. Pero yo no vendo, yo estoy en la parte de soporte de tecnología. Doy presentaciones a clientes, a soporte a pymes y a grandes empresas. No, excelente. No, súper bonito el negocio de las telco. Yes. Yes. Oli, perdón, excuse me, ¿qué pasó con Liliana al final? ¿Con Liliana? ¿Utec? ¡Ay! Le cambiamos el... Mira, ese es un rollo vos con Mario. No, fíjate que ellos no se habían fijado que tienen en el chat. Ah, pero es que aquí está la competencia, no te puedo decir y después te voy a hablar. Ok, excelente. Sorry. Juan también trabaja en Movistar. No, trabaja en UTEC. Es que lo que pasa es que... Hasta roja me puse, mira, me cayó el 20, yo ya te iba a decir todo. Mejor practiquemos para. Mario, poné la cámara, Mario, por favor, porque a mí no me gusta hablar con los nombres. Hola. I know. Es face to face, yes. Okay. Un minuto nada más entonces.
Yes. Uy, se va a maquillar. Con gusto, dame un segundo, nada más. Se va a poner la camisa. No. No, lo que pasa es que cabal, lo que pasa es que estoy en San Miguel. Ya entenderán ahorita. Ah, ok. Hey, Carlos ya no está en el grupo, ¿verdad, Jenny? Carlos, Emilio, que estaba en San Miguel. Dice que yo creo que él es el que se acabó de unir. Déjame ver. Carlos Lemos, ¿no era? No. No, pues no. Carlos y San Miguel estaba. Es cierto, Carlos Emilio no lo vi en el chat. Y tampoco Alexander no está, ¿verdad? Sí, no. Así. Mucho lo molestaba. No, mentira. No, se equivocó en el curso, hizo el curso 2 y el curso 1 y mandó toda la información del curso 1 y me estaba hablando de que si cuál era todo lo del curso 2, no había hecho nada. Y eso quiero ver, hoy es miércoles, miércoles, ¿verdad? El lunes me estaba hablando y me dice, ayúdame, mira, y le digo, ¿pero qué vas atrasado todo? Y esa no la puedo hacer, pero yo creo que ya no logró inscribirse. Ay, qué lástima. Sí. Pero bueno, y tampoco veo a Omar. Omar no está tampoco, ¿verdad? No lo vi tampoco en el chat. All right, ya salió Mario. Mucho gusto, Mario. Voy a poner un ratito por aquí. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you. Un gusto conocerle. Voy a continuar. I am from San Miguel, entonces, Mario. Mis papás. Entonces, vengo a visitarlos por acá. ¿Y de qué horas a qué horas trabajas entonces? Sí, yo. ¿Home office? No, tengo horario normal. Entonces, tengo, en realidad, me he roto. Estoy una semana presencial en las tiendas y otra semana estoy con office, porque tengo campañas también remotas a cargo. Ah, ok. Very nice. Where do you live? Where do you live, Mario? En San Salvador, en Antiguo Catlán. Catlán. Okay. Yes. Ok. Sí, así que estoy de visita. Okay. Ponete suéter. Sí. Bueno, y acá hay botas, pero más calor dejó. Sí, yes, preguntémosle algo, Juan. No, pero viendo el ejemplo que dio la teacher, la primera oración se pega para Mario. Okay. You, Mario, usually spend with your grandparents. Grandparents. Uh-huh. Yes. I yes, I usually visit my parents. Okay. Yes. It's very nice. Juan. Ahí está. Yes. Okay. We usually. O sea que I never seen Mario William at work. No. Preguntémosle algo más, Juan. Este Juan va a saber qué está haciendo. Juan. Espérame, es que por aquí quiero ver, voy a entrar a mis cosas. Share the screen. ¿Está prendiendo? Entra la ropa. Hey, me llamaron. Bien. Teacher, mire, estamos intentando, porque nosotros ya entramos algo tarde, estamos intentando entender la presentación. Uh-huh. Esto ha pasado. Sí, pero los adverbios los puedes utilizar en cualquier tiempo. La primera sí está en pasado. He spoke angrily. Pero el adverbio sí puede ir en pasado simple, presente simple, futuro. Me subí al techo y yo no vi. Perdón, le estoy mandando una
que me preguntaron mis familiares. Permítame. No, no se preocupe. Vaya. Lo voy a esperar. Espérame, teacher. Deme un minuto, espérame. Dale, tranqui, no se preocupe. Que me están preguntando de una cosa. Y en este caso, en la primera sería cheese, runs, fast. ¿Se podría así? Yes. She runs fast. Fast. Ah, ahí el adverbio sería fast. Porque solo she runs, solo puede ser dos cositas tiene sentido. Pero como le vamos a dar más importancia, she runs fast. Or faster. Ah, sería faster. Uh-huh. O fast. O le podemos poner she runs faster than you. Ah, ajá, y ya están haciendo comparación, perfecto. Y el faster, ah. El faster siempre sería el adverbio. Ahí estamos bien. En este caso, entonces, la oración que nosotros estábamos haciendo aquí está bien. Faster. Ajá, podría ser she runs faster than you. Ajá, acuérdense que el run, como es tercera persona, perfecto. Ya no digo nada. De acuerdo. Entonces, y por ejemplo, si yo digo, I'm very... ¿cómo se dice hambriento, teacher? Hungry. Le voy a escribir aquí, en el chat. Very hungry, así. El hungry sí existe. Sí existe el hungry. Pero el hungry es cuando alguien está hambriento y enojado. Entonces no sé si está hambriento y enojado. Sería como un idiom. Yes. It's por lo idiom. General, cuando me da hambre, me enojo. Vaya, entonces you're hungry. Pero la pregunta es, ¿queda bien hecha así la oración? I'm very hungry. Sí, porque ahí el adverbio es very, porque tú estás dándole importancia al verbo. Entonces, en la presentación dice que si quieres enfatizar eso, va antes del verbo. ¿Cuál sería el verbo aquí? Hungry. Uh-huh. Vaya. Ese es en el caso de eso. Pero yo tenía mi duda con este, teacher. Yes. Que dice, if the verb and object or complement... Uh-huh. Put the adverbial after the object. Vale, este sí lo habíamos medio entendido que, por ejemplo, si estamos hablando de la puerta, del estado de alguien, va después. Uh-huh. Y aquí, ¿cómo se iría después del verbo de frecuencia? ¿O cómo va aquí? Es que va. Va. Si quieres, lo explico rapidito en español. Regresate la primera. Va aquí. Digamos, cuando solamente queremos usar el adverbio, no le estamos dando importancia a nadie, ni énfasis a nada. Entonces, si es solamente por decirlo, va al final. Tenga complemento, tenga objeto o no tenga, siempre va al final. ¿Vamos bien hasta ahorita? Si se fijan, he opened the door quietly. Esa misma oración la ocupo después. Pasar a la siguiente. Ahora, cuando son adverbios de frecuencia, como el usually, never, always, todos esos que son de frecuencia, que de tiempo, digamos, ellos van antes del verbo. Digamos, aquí estamos utilizando los verbos en pasado, pero puede ser en cualquier tiempo, right? We usually spend our vacations or holidays with our grandparents, right? Usualmente. Siempre va antes del verbo, cuando son adverbios de frecuencia. Ahora, teacher, dígame. Y cuando va para el futuro, porque el futuro va con el will, ¿dónde iría el will? Iría antes del verbo. I will have, bueno, pero ahí sí cambiaría el adverbio, porque no puedes utilizar cualquier adverbio. No podemos decir nunca. Ah, pero puedes decir, por ejemplo, I will never see that movie. Yo nunca voy a ver esa película. Entonces, I will never see, después del verbo. I will, I will never see, antes del verbo, lo siento, iría después del will, yo solita me confundí, iría después del will, digamos, iría entre en medio del will y el verbo, I will never see that movie, que digamos que te recomiendan, no sé, Rápido y Furioso,
Y hay gente que no le gusta. Entonces responden, I will never see that movie. Y ya pones el adverbio. Lo voy a poner aquí en el chat. Vamos a ver. Cabal, ahí está. I will never see that movie. ¿Cuál es el adverbio? Never. Pero como aquí le estamos dando énfasis, por eso es que va antes del verbo, digamos. Eso es cuando le querés dar importancia. Cuando le querés dar importancia a lo que vas a decir, siempre va a ir antes del verbo. Si solamente lo querés mencionar, va a ir después, al final de la oración. I will not see that movie. Never. Cuando estás dando un ultimátum de que no vas a ver algo. Ese es un ejemplo, lo puedo utilizar de cualquier manera. I will not see that movie. Coma, never. Right. Perfecto. Y ahí está siendo bien enfático. A lo mejor ambas oraciones digan lo mismo, pero esto sería como dándole importancia y este ultimátum. Digamos que sí, pero cuando generalmente cuando el adverbio va al final, es no le estás dando importancia a lo que estás diciendo, solamente estás diciendo esa parte extra. Acuérdate que el adverbio en sí lo que da es más información de lo que estás hablando, right? Más información del verbo, perdón. Ponerlo en otras maneras sería como el adjetivo del verbo, digamos, porque el adjetivo te da más información de una persona, de una cosa o de un lugar, ¿o no? Las características. Entonces así funciona el adverbio también. Te da más información del verbo, sus características. Si te fijas, por ejemplo, never es de tiempo. Entonces, ¿cuándo va a pasar ese verbo? Nunca. Y aquí, last night. Ahí es que estás enfatizando que anoche viste a tus amigos. No, porque si no quieres poner adverbio, solo we saw our friends, funciona solito. We saw our friends. Pero como querés decir, le querés contar a alguien, mira, fíjate que anoche vi a mis amigos. Last night, we saw our friends, or I saw my friends. Mm-hmm. Entonces ahí le está dando importancia, digamos. O sea, de que hay aquí en la de esas mismas donde queremos dar importancia va al revés, ¿verdad? La oración a la que veíamos en la normalidad. Exacto. In a few minutes we will go, y aquí we will go in a few minutes. Cabal. Si se fijan en la primera, in a few minutes, es como que, ay sí, vamos a ir en un ratito. Y la otra es como cuando ya están hartos, es como que en un ratito vamos a ir, por decirlo así. Le estamos dando importancia. Sí, bien. Porque está esta, mire, esta que se parece a esta. Mm-hmm. What is the difference? The difference is that the first one, he opened the door quietly. Es, él abrió la puerta suavecito. Y esta, he quietly opened the door. Él suavemente abrió la puerta. Entonces, está en la primera, estamos diciendo que él abrió la puerta y tuvo cuidado. Pero aquí estamos dándole énfasis que al abrir la puerta, tuvo cuidado. No sé si... Ajá, es como que... sin el adverbio, ambas oraciones funcionan. Pero cuando ponemos el adverbio antes del verbo, es que estamos dándole importancia a ese verbo. Comprendo. Uh-huh. Ah, pues sí. A ver, chivo. Gracias, teacher. Entonces, vamos a seguir haciendo nuestras oraciones. Vale, chivo. Si no, me avisan. Aquí voy a estar. Gracias. Ya saben, voy a ir a visitar otro grupo rapidito. ¿Me avisan cualquier cosa? Vale, teacher. No. Cool. Yes, of course. Muy bien, entonces yo ya... La otra puse, my parents will go to travel in a few months. Y la otra puse, last year, my parents went to the other city. Está bien. Teacher. Yes, I'm sorry. I have a question. Yes, tell me.
Hice una oración, pero no sé si está bien así. Dice, my sister normally travels in her vacation. Yes, it's correct. However, in English, we don't use normally. Utilizamos en lugar de eso, usually. Okay. Yes, no, don't worry, no se preocupe. Pero esa es la que se utiliza en lugar de normally, digamos. Usually. En lugar de decir normalmente, usualmente. My sister, usually, y luego dice todo lo demás. Es que yo okay. Lo había confundido, teacher, porque yo pensé que era on her vacation. No, pero tranqui, no se preocupe. Eso se puede arreglar. Yes. Ok. Thank you. You're welcome. Se puede utilizar cuando utilizamos los adverbios de frecuencia. No necesariamente tiene que ser en pasado, ¿verdad, teacher? Puede ser en cualquiera de los tiempos. Exacto. Lo bueno de los adverbios es que lo pueden utilizar en cualquier tiempo que quieran. Okay. Ya sea presente perfecto, pasado perfecto, o pasado simple, presente simple. Hasta en futuro los pueden utilizar. Y no cambien, como usted dijo, no cambien. Teacher, dime. It's okay this sentence. I usually arrive late to my work. I usually arrive late to my work. Yes, it's correct. Okay, thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Last year my parents went to the other city. Is correct. Last year my parents went to the other city. Yes, it's correct. In ese caso, last year will be the adverb. Ese sería el adverbio. Okay. Hay que me duda era si decir. At the other city estaba bien. No, at, entonces sería to the other city. Para decir hacia dónde fueron, to the other yeah. City. Mm-hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Yo hice una, pero estaba viendo aquí. No sé si está bien. Let's check it out. Revisamos. Okay. He quickly taken the ball, pero quizás quickly es al final, vea. Es que digamos, lo puedo utilizar cualquiera de las dos maneras, antes del verbo o después del verbo. La diferencia sería desde que usted le quiere dar importancia o hacerle énfasis al verbo, va antes del verbo. Si solamente quiere mencionar el adverbio, va al final, sin darle importancia a la oración. Tiene sentido entonces. Sí, cualquiera de los dos tiene sentido. Ahí es como usted, una, se sienta más cómoda o si le quiere dar más importancia a la oración que está diciendo. Ok. Thank you. You're welcome.
la información que teníamos en el WhatsApp anterior ya no se puede ver, ¿verdad? Yo creo que no, pero si quieren esas presentaciones, yo se las puedo enviar de nuevo. Ah, ok, teacher, gracias. Ahí ya saben, ahí le voy a enviar de nuevo. Por ejemplo, la lista de los verbos que envió, yo no la descargué, yo y la estaba buscando, no la llevo. Bueno, no se preocupe, ahorita se lo voy a enviar hasta que se me olvide. Ok, gracias, teacher. Ya sabe. Oh, sorry. Mi sobrino está gritando, no le hagan caso. Hello. 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 Roger, poné la cámara, Roger. Esa es la última vez que te digo. Está arruinada. Está arruinada. Vos estás arruinado, bicho feo. Ay, mañana la pongo. Es un día sí, un día no. Ay, ahora resulta. Se te va a derretir la belleza, Roger. Obvio. Vamos a ver si arreglamos todos. Sí, creo que sí. Okay, guys. So, I couldn't go to all the groups, but I'm confident that everybody had the time to practice. All right. I know adverbs, they're a little bit in practice. They can tend to be confusing. Not difficult, but confusing. All right. A veces en la práctica, los adverbios tienden a ser un poquito confusos, pero no se preocupen. Esto se va, como les he dicho, nos vamos a acostumbrar con la práctica. All right, the more we practice, the better we'll get at. Right, más vamos a mejorar. Okay, so guys, before we go, se fijan, ya les envié la presentación. Also, I send you again the list of irregular verbs per Mirna's request. All right. A petición de Mirna, me siento así como DJ ahorita. A petición de Mirna, porque se borró el grupo pasado. All right. El grupo de chat nos eliminaron para poder crear este nuevo. Así que si ustedes gustan, todas las presentaciones del grupo pasado se las puedo volver a reenviar por acá. No es necesario que las lean, solamente sería información extra que ustedes tendrían. All right. Del módulo 2. Okay. Mm-hmm. So, guys. Excellent teacher. I have a question. Tell me, Luis. For tomorrow, the link is the same? It will be the same. That's correct. The same link or username and password, if you use the username and password. It's going to be the same for the whole 4 weeks. Por todas las 4 semanas, pasará el mismo. Mm-hmm. Okay. De acuerdo. Gracias. Thank you. You're more than welcome. So guys, congratulations. I see that the content was pretty clear. We will practice a little bit more tomorrow. I'm gonna give you topics, all right? Para mañana, con temas en específico, all right? And I'm gonna send you a list with the most common adverbs, all right? Les voy a enviar una lista de los adverbios más comunes. Most of the time, we don't know what are adverbs, right? A veces no es que no podamos utilizarlos. No sabemos cuáles son los adverbios, okay?
So, les voy a enviar esa lista también. And before we go, guys, do you have any questions? ¿Una pregunta? No, no. All right, perfect then. So, guys, it's been a pleasure seeing you again. As a friendly reminder, remember that you can ask me at any time. All right, you can send me a text message or send me a message through WhatsApp in case you have any doubts about the class or about the platform. ¿Sí? Acerca de la clase o de la plataforma también. Okay, no tengan pena, pregúntenme por WhatsApp. Los que ya estuvieron con el grupo pasado ya saben. Y solamente quiero hacer énfasis con las personas que me acaban de conocer hoy. All right? Luis, all right. Creo que no nos presentamos. I'm sorry. My name is Jennifer. You can call me Jenny. Creo que voy muy rápido el día de hoy. I'm sorry. Just call me Jenny. It's okay. Or Jennifer. Okay. And my name is Luis. Dios. Call me Luis. Thank you very much, Liz. All right, guys. So, me alegró un montón verlos de nuevo y conocer unas nuevas también. Y espero verlos el día de mañana. I hope to see you tomorrow, guys. Please take care and have a good night. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye. Bye-bye. Thank you. Take care. See you tomorrow. You're welcome. Thank you. Okay.